El subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, llegó hasta Iquique para hacer entrega de paneles solares que estarán en el techo del Liceo Politécnico, además de dar inicio al programa de capacitación para incentivar el aumento de técnicos en energía solar fotovoltaica en los liceos. Sino que nuestros alumnos puedan aprender, puedan capacitarse, porque la región de Tarapacá tiene un gran potencial en temas de energía solar, pero nos faltan gente capacitada para llevar adelante estos proyectos. Y queremos que con este tipo de proyecto esas personas van a poder recibir capacitación para que sea la misma gente de Tarapacá la que pueda apoyar técnicamente el desarrollo de estos proyectos y no extranjeros. La idea de esta entrega es generar mayor utilización de la energía solar, no tan solo en viviendas, sino que los alumnos de los liceos politécnicos puedan aprender sobre las energías renovables no convencionales. Son techos solares públicos, es una iniciativa que lleva el Ministerio de Energía y consiste en entregar, ¿no es cierto?, soluciones de sistemas solares de electricidad de forma renovable para diferentes órganos públicos. En este caso son escuelas, el Liceo Politécnico, y se ha entregado también al Hospital Regional. Para las autoridades, la entrega de estos paneles y herramientas permitirá que los jóvenes de hoy puedan desarrollarse en este nuevo ámbito laboral.